excelente diagnóstico, que hubo un excelente diagnóstico y me quedan un montón de preguntas, porque las preguntas son el qué hacer, en realidad, el qué hacer. Y el qué hacer para nosotros, ¿no? ¿Qué hacer para Carta Abierta? Eso no lo veo. Veo todas las descripciones muy buenas, excelentes, de primera, ¿eh? Atento al tiempo, quiero decir que tenemos que elaborar acciones de respuesta ya, porque conocemos las cosas cada vez mejor, no tenemos que perder más tiempo, digamos, metafóricamente hablando, sino que rompernos la cabeza para las respuestas, para las acciones de respuesta. Esta es la cuestión. Y Carta Abierta, por ejemplo, en el 2008, supo en su primera carta lanzar el término destituyente. Hoy no decimos y no instalamos y debemos instalar el que no van a pasar indemnes esto. Todas las violaciones en el plexo jurídico de la República, todas las violaciones a nivel jurídico, a nivel económico, a nivel social, de los funcionarios y de los ministros y de los secretarios, eso no va a pasar, no los vamos a dejar pasar. Eso tenemos que instalarlo nosotros en el país. Tenemos que, y Carta Abierta es capaz de instalar eso. Así como instaló aquella palabra destituyente, instalemos esa palabra, que no les va a ser fácil zafar de esta, de lo que están haciendo, de este latrocinio, de esta vergüenza, de que no ocurrió ni en 1930 ni ocurrió en 1880. La vergüenza desenfadada, la vergüenza desenfadada del presidente que a una ley como la de blanqueo, que fue sancionada con condición de que no entren los parientes, la derogó por un mero decreto. Esto que llegue a la conciencia de todos y que esté presente para todos. Con todas las intervenciones que dijeron nosotros, esto digo, esto tiene que ser Carta Abierta. Esto te agradezco a vos, Navarro, les agradezco a todos.